Familia, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy empiezo el vídeo, hoy es miércoles. Empiezo el vídeo hoy porque voy a grabaros todo el fin de semana y un poquito de la semana que viene. Y quería empezar el vídeo el miércoles. Estoy haciendo una ruta de tiendas para una clienta que he estado esta mañana con ella y esta no la he podido grabar, pero ya os adelanto que la he dejado tiritando. Ya le he preguntado, digo, ¿mañana tienes que ir a la oficina? Me dice, sí. Digo, pues no tienes ropa. La estoy haciendo ahora mismo la ruta de tiendas. Y nada, este fin de semana tenemos planes. El viernes tenemos una presentación de un libro. Mañana es un día un poco más tranquilo, pero luego por la noche he quedado con una amiga. Total, que digo, venga, pues empiezo ya el vídeo. Y así ya, pues empiezan a ver todas mis cositas. Así que, comenzamos. Pues para las que me preguntáis, por ejemplo, para el servicio de ruta de tiendas, la ruta de tiendas siempre es online. Se hace siempre después de un asesoramiento de revisión de armario y de color y morfología. Entonces, en este caso, esta clienta que yo he tenido esta mañana la asesoría, le he hecho la ruta de tiendas. Abajo le mando un audio para que sepan qué hacer con toda la ropa y cómo proceder. Luego ya reciben la ropa en casa, hacemos una videollamada. Si yo creo necesario tener que volver a ir a casa del cliente, voy. Pero vamos, la dinámica es esta. Y la ruta de tiendas solo se puede hacer online en caso de que yo ya haya estado con el cliente. O sea, no se puede contratar una ruta de tiendas y empezamos a trabajar. No, o sea, primero hay que hacer la sesión de color y morfología, que esa obligatoriamente es siempre presencial. Así que nada, me gusta contaros parte de mi trabajo porque al final creo que son facetas diferentes que la de influencer, la de abrir paquetes o de asistir a eventos o de contaros cosas en Instagram. Y creo que es una parte importantísima de mi trabajo, la cual yo adoro y me encanta hacer. Y ahora que son las 6 más 20, a las 6 y media tengo una videollamada con una clienta de Zamora porque el día 11 de octubre voy a Toro, Zamora. Entonces es para organizar el viaje y demás. Y tengo la videollamada ahora. Y poco más. Bueno, que el otro día hice limpieza de armario. Hice yo mi propia limpieza de armario. Y mirad, o sea, todo esto se va para mi Colette. Que si no lo sabéis, tengo tienda de ropa que yo no uso. O por ejemplo, esta camisa, que está perfecta, en mi Colette. Así que os dejo en la cajita de descripción mi perfil en mi Colette por si queréis haceros con ello. Voy a ver, que hoy tengo los ojos como súper cargados. Me duele como esta parte de aquí. Voy a descansar un poquito. Creo que es el límite entre Madrid y provincia de Guadalajara.
y nada, voy a una asesoría y luego voy a ver a mis amigos del Obrador de Goya en Isla Azul, porque todo lo que os enseñé ayer de ropa para enviar a mi colet, me han conseguido unas cajas para poderlo enviar. Ese es mi plan de hoy, luego voy a casa, estaré trabajando allí, además hoy tengo niños, vienen a comer, por la tarde estoy con ellos y luego a última hora he quedado con una amiga de Almería, que a veces la hemos sacado por aquí, y he quedado pues a cenar con ella. Tengo un dolor de cabeza desde ayer por la tarde, ¡buah!, que me está matando. Me duele la mandíbula, el ojo, toda la parte izquierda. Asesoría completada y he venido a por las cajas y ya me he metido en el Primark y me he cogido dos cosas de Primark para Rita Ora que creo que merecen la pena. Voy a casa, bueno, no, miento. Primero voy a ir a ahorrar más. ¿A por qué? Por mis aguacates. Voy a ir a Ramas, voy a comprar cositas para comer hoy, que como os he dicho antes vienen los nenes a comer. Voy a ir a dejar todo esto. En cuanto llegue a casa os enseño lo que he cogido porque creo que está muy guay para el próximo invierno. Así que vamos allá. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué vendré si es que al final caigo? Hacer otra cosa, os voy a enseñar lo que he cogido en Primark que seguro que os gusta, así que voy con ello. La primera prenda es esta blazer que yo me he cogido una talla más grande, ¿veis? Es de la colección Rita Ora. Yo me he cogido una talla más grande porque me gusta que me quede un poquito oversized. Entonces, es de color beige y la verdad es que es súper mona. Queda muy bien, el tejido es bueno, se ve como buena calidad, o sea, no es rollo Primark malo. Os lo enseño así para que la veáis y queda muy guay. Y ahora os voy a enseñar el abrigo que me he cogido, que es una pasada. Os he cambiado el móvil de posición para que lo veáis mejor y mirad. O sea, esto es una talla XS y es crudito también y la verdad muy mono. Yo creo que queda súper mono. Esto es para llevarlo así. Yo ya me estoy viendo en el aeropuerto en invierno con mi abriguito. A mí me encanta, ¿eh? Es también de Rita Ora. La blazer me ha costado 34 euros y el abrigo 40 y algo, me parece. 45. Yo creo que es una muy buena recomendación. Haceros con ella. Y ahora sí, voy a abrir el ordenador arriba que he visto que me caían mails. Tengo aquí las cajas que luego abriré, iré metiendo prendas para lo de mi colet. Trabajito por aquí. Me acaba de escribir el portero que acaba de llegar un paquete. Han debido de entregarlo justo en el momento que yo estaba subiendo por el garaje. Voy a ver qué es. Madre, que sol. Me quedo ciega. Ya la he visto. Vale. Vámonos. Gracias, Ángel. Ah, ya sé lo que es. Genial, gracias. Es el libro de David Olivas, que voy a la presentación el viernes. ¿Más bueno? Ahora lo enseño. Thank you.
Pues listo. He preparado estas tres cajitas de ropa. Cosas incluso de la temporada de esta primavera. Tengo que meter la documentación y se lo bajo al portero porque vienen mañana a recogerlo y yo no voy a estar. Otra cosa hecha. Vamos con la comida. Viernes y ayer grabé nada, grabé por la tarde, pero cuando llegó mi amiga, pues la verdad, os voy a ser sincera, cuando estoy con amigos y estoy como en mi rato de ocio, la verdad es que ni me acuerdo del móvil. Ay, que me han quitado lo que venía yo a buscar. Qué chasco me acabo de llevar, chicos. Yo venía buscando el outlet de calzado. Perdonad, ¿qué tal? Venía buscando el outlet de calzado del grupo Inditex, que está aquí en el Sanville Outlet, y me lo han quitado. ¿Y ahora qué hago? Voy a preguntar y os informo. El caso es que el otro día alguien me dijo, se lo han llevado a San Sebastián de los Reyes, pero yo pensé, no van a quitar el de aquí, o que me lo han quitado. Voy a preguntar. Volvemos al otro lado. El caso es que me acordé de grabar, pero es que estaba tan a gusto hablando con mi amiga, contándonos nuestras penas y tal, que dije, pues no grabo. Y no grabé. Total, que hemos empezado el viernes de esta manera. ¡Oh! Pues igual voy mañana, porque mañana vamos a subir a Torrejón. Igual convenzo a mi chico para ir mañana. Pues nada, me voy. Igual me da una locura. Y voy luego. Me voy ahora a hacerme unas sesiones de estética que os cuento. Y cuando acabe, lo mismo me da así el airazo, porque ya digamos que estoy como libre, ya no tengo trabajo. Bueno, sí tengo trabajo, pero bueno, que tengo, estoy más libre. Y lo mismo me subo. Menudo fail. Me he venido a San Sebastián de los Reyes. Estoy en el outlet de San Sebastián de los Reyes y la verdad es que ha sido un fail como una casa. Me he venido hasta aquí, son las 2:20, la tienda súper pequeña, con productos que no me molaban nada y no he encontrado lo que yo buscaba. Así que muy mal. Muy mal, Tempe, muy mal. Deciros que mi sesión de LPG muy bien, eso sí que ha ido muy bien. Y me marcho a casa a ver cuánto tardo en llegar porque la carretera a estas horas pues estará a full. Así que me voy a casa. Luego os cuento. Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Hoy es sábado, no sé el día que es. Sí, 30. 30 de septiembre. Y estamos ya a 25 grados. O sea, me he puesto hoy de verano total.
Tenemos barbacoa con amigos. Ha sido un plan mero improvisado porque en principio nosotros íbamos a quedar con unos amigos a comer, pero al final el resto de la pandilla como que se ha apuntado y hay una pareja que está embarazada. Y entonces vamos a hacer como un baby shower barbecue y nos hemos montado este plan en casa de otros chicos en Colmenar. Y nada, venimos a ver la obra. Ahora os la voy a enseñar. Os pondré unos cuantos clips porque ya queda muy poquito. Mi chico dice que seguramente se mudará el puente de diciembre porque todo el mes de noviembre pues habrá que hacer remates y cosas y yo creo que para diciembre, o sea que las navidades fijo, yo creo que estamos aquí. Todo eso, luego nos vamos de barbecue y mañana él tiene que subirse y yo me quedaré en casa limpioteando. It's my passion. No, it's not. Pero bueno, hay que hacerlo. Así que nada, empezamos el sábado. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Llevo todo el día, bueno, esta mañana he estado en mis cosas, pero, perdonad las pintas, pero madre taxi, o sea, con uno, con el otro, con el uno, con el otro, que ahora me tengo que ir con la otra a hacerle la limpieza de cara, que yo me he hecho esta mañana, ella se la hace por la tarde, y el otro está en actividad extraescolar que todavía no ha llegado, y ya estoy de los nervios, entonces no sé a qué espera a venir. En esas me hallo, hoy es un lunes de... porque claro, llegan los niños y... Clau, de tu hermano no sabemos nada, ¿no? Clau. Clau. De tu hermano no sabemos nada, ¿no? Ni idea. Mi día hoy, ya os digo que no ha dado para mucho más. O sea, mirad mis pelos. Encima esta mañana me he hecho una limpieza de cara. Yo ayer tenía el pelo limpio y hoy lo tengo hecho una mierda. ¿Y saben en qué momento se me ocurrió a mí lavarme el pelo? Bueno, el caso es que me voy a buscar a Claudia. Estará a punto de salir. Que sale ahora a las 8:30 de... Me voy a poner las gafas porque ya llega un punto en el que no veo nada. Sale a las 8:30 de su limpieza de cara. Y estoy como a 10 minutos. Así que me voy a buscarla. Hoy soy un Uber. Pues hoy he empezado el día, como habéis visto, haciendo pilates. Luego me he ido a casa de mi amiga Nuria a ver a Valentín, que está guapísimo, y a recoger productos de Mason Eric, que es su marca de productos de cabello. Y ahora he llegado al trabajo mi amiga Sofía, que ya sabéis que como con ella habitualmente, y hoy hemos quedado a comer. Así que he llegado un poco pronto, son menos 20, ya sale a las 2. Voy a echar un vistacito al móvil de cosas que tengo y ahora salgo a esperarla. Así que nada, o sea, ¿cómo es el producto que os contaba el otro día? Que me lo he puesto hoy y es como, o sea, me veo súper bien, me gusta. Súper recomendación, tenéis mi vídeo de favoritos de la semana pasada. Acabo de terminaros de grabar el vídeo que va mañana.
Y os he grabado todas estas cositas, o sea, cuando veáis este vídeo ya habréis visto ese vídeo. Así que nada, me pongo a editarlo, que esa es otra. Vamos. Familia, ¿cómo estáis? Pues hoy empezamos, son las 9 menos 10 y empezamos el día que nos vamos. Me veis con la misma ropa de ayer porque ayer grabé el vídeo de favoritos con la ropa que iba a llevar hoy y hoy ya, por fin, me la pongo y nos vamos. Y diréis, 4 de octubre, es que no sabéis el calor que hace en Madrid, o sea, voy de verano absolutamente. Así que voy a coger las cosas, que las tengo aquí, y me voy a sacar el coche que me está esperando Sandra, o voy a esperar a Sandra, y nos vamos a hacer ruta de agencias, aunque solo vamos a ver una y a grabar unas cosas. Así que empezamos el día. Siempre que salgo de casa, pienso, ¿tengo las llaves? Nos vamos. Tan contenta con lo de Charlotte Tilbury, me encanta. Mira, estamos llegando a Madrid y estamos alucinando con la cantidad, pero es por la exhibición del 12 de octubre, efectivamente, que ya están todos ensayando. Son aviones de combate, había un caza también, súper guay, y están súper bajitos. Pero bueno, que vamos a Madrid a hacer cositas, agencias. Estoy diciendo a Sandra que son las 11:30 y parece que llevamos toda la mañana ya, que son las 2 de la tarde. Hemos estado ya grabando en San Sebastián de los Reyes y ahora hemos venido, tenemos que grabar una cosa de un cliente y ahora estamos en Serrano, que vamos a Gallery Room, visita de agencia. A ver qué sacamos, ¿verdad, Sandra? ¿A que estás grabando para sí, YouTube? Sí, estoy grabando. Pensaba que estaba hablando con alguien. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con la gente de YouTube? Sí. Gallery Room. Estos ascensores antiguos. Me encantan estos ascensores. ¿Sí? Pues yo sé de alguna que se ha quedado aquí encerrada. ¿Cómo lo ves? ¿Te imaginas? Tía, aquí me pega hacerme una foto así súper... ¡Uy! Sandra, dale. ¿Qué? ¿Pero qué planta era? No me acuerdo. Ay, no sé. No sé, la 2. ¿En serio? Parecemos Benito y Manolo. Mira a ver en el vídeo casi. Que me pega como hacer una foto. Mira a ver si es esto. Cuidado como las de Zara. ¿Es esto? Sí, es esta. Vale, genial. Qué vestidazo. Qué bonito. ¡Oh! Mira esto, qué bonito. Wow. Me flipa. Mira, este es total yo. Y este es total yo. Estos son como de novia. Qué bien me lo pasé en el viaje de Josepo. Mira, estos molan, ¿eh? Estos mocasines son súper bonitos. ¡Oh, qué bonitos! Claro, es que dime que me quieres. Vamos a ver. Vamos al otro lío. Venga, allá vamos. Esto está rozando la desesperación. Estamos de reporteras. Os lo voy a contar por si nos veis. Es que estamos trabajando para un cliente que es... De redes sociales. Sí. Y estamos parando a la gente preguntándola si vive de alquiler o tiene piso propio. Y no nos para nadie. O sea, nadie quiere que le grabemos. No me lo explico. Bueno, si me veis, yo creo que el próximo día vamos a hacer un llamamiento. Vamos con a estar... tal calle, tal la hora, tal... Por favor, si estás por ahí, vente que te vamos a grabar. Vamos a seguir cazando. Sí, vamos a seguir. Cuando voy por ahí, voy a cerrar la ventana porque no me escucháis.
cuando este verano he estado en Mallorca, muchos mallorquines me decís, claro, es que están las islas llenas, y amigos, oh, claro, es que en verano, es que no sé qué. Y nosotros, o sea, no sabéis, llevo 25 minutos atascada. La música del desfile tocando a todo trapo. Ayer pasando los aviones por encima. Y esto es cada vez que hay una festividad. Que yo, ok, y cada sitio tendrá lo suyo, pero en Madrid todas estas cosas, manifestaciones, cierres, lo sufrimos mogollón. Así que tened paciencia, igual que los madrileños la tenemos todo el año. Todo el año, porque al final aquí viene todo el mundo viene de vacaciones. Durante todo el año, esto es un caos, o sea, no sabéis cómo está la castellana, o sea, no os hacéis una idea. Menos mal que he salido una hora antes de mi casa, porque si no, no llegaba. Que muy feliz por el 12 de octubre, va a ser precioso, pero que queda una semana, ojo, ¿eh? Y no sabéis, yo digo, ¿de dónde viene la música? Está impresionante. Y antes tenían a Bon Jovi, ahora está como la marcha militar. ¿Ah? Viva el 12 de octubre, viva España. Un on screen aquí al lado, pues me quedo a comer por aquí y así luego ya me voy, que creo que me dará tiempo a ir a Balenciaga y hacer todas las cositas que tengo que hacer. Mirad, este es el café comercial, este es muy famoso, a mí no me gusta tanto, pero es muy famoso y para hacer fotos está muy chulo, no está mal. Voy a ver si encuentro el on screen. Para el móvil, que es como un tarjetero, un monedero, y al final me voy a probar las triple S. Ya veremos con lo que salgo de la tienda, porque me están llamando mucho la atención y la verdad es que tenía ganas de cambiar las mías, porque ya tienen pues, un montón de años y me las he puesto tantísimo. El año pasado me cogí las de bota marrones, que os las acabo de enseñar, que están justo allí, esas, y también me las he puesto un montón. Y la verdad es que me parece una inversión muy buena para mí personalmente. Aquí viene, a ver qué me pongo. Pues al final no me he comprado las TPS porque las que me gustaban eran de niño y no tenían mi número. Y para comprarme unas iguales que las que tengo, pues no. ¿Qué más? Os cuento. Espera, ¡Miriam! Bueno, pues me he encontrado, a la que he saludado es Miriam, es la directora de Galileo Room, que estuvimos ayer. Digo, ayer no te vi, pero hoy te tenía que ver. Y justo es que Gallery Room está en la calle de al lado, por eso la he visto. Últimamente me estoy encontrando con mucha gente. Yo no soy una persona de encontrarme con gente, pero me estoy encontrando con mucha gente. Bueno, el caso, que me he comprado una cosa muy chula para las llaves, llevar la documentación y para colgar el móvil, que os lo voy a enseñar luego cuando llegue. Yo creo que este vídeo lo voy a acabar hoy porque se está haciendo como muy largo, o por lo menos esa es la sensación que tengo yo. Pero bueno, aún quedan cositas por enseñaros, aún tengo la asesoría aquí con mi clienta que se está retrasando un poquito. Y luego me voy a casa que tengo sesión con Rebeca. Así que nada, aquí estamos. Creo que tengo la escuela en la calle más bonita de Madrid. Mirad qué bonita está. Y en primavera es preciosa. Y este es el portal de la escuela. Y en primavera, estos son almendros y se ponen en flor y son preciosos. Y el portal es súper bonito. Mirad qué bonito es. Y aquí hay un atelier de novias. Y los sábados está siempre lleno de gente. Acabo de llegar a casa. Os voy a enseñar... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué golpe! Os voy a enseñar... Le he comprado un nuevo AirTag a Rodrigo. Que como ahora tiene llaves,
pues le he comprado un AirTag por si acaso. Os voy a enseñar lo que he cogido en Balenciaga, que ya os digo, es para el móvil. Y bueno, en realidad no es para el móvil, pero yo lo voy a utilizar para el móvil, así que os lo voy a enseñar. Es un llavero con tarjetero y monedero para poder meter ahí cositas, y entonces esto se pone con un tirador en el móvil y así pues tienes el colgador y tienes para meter los documentos y demás. Y esto es lo que me he comprado y me flipa, la verdad, es súper bonita. Ya sabéis que a mí Balenciaga es una marca que me gusta muchísimo y tenía muchas ganas de tener esto. Así que encanta. Y ya os digo, me he probado las triple S, pero como las tenía, pues digo, si no cambian nada, no voy a invertir más dinero en eso porque no merece la pena. Además, tenía las Prada, que me las acabo de comprar. Así que me he traído esto, que me ha encantado. Es como para ponérselo así. Y aquí llevas el móvil colgado, ¿sabes? Aquí va el móvil y cuelga. Y aquí pues metes la documentación, pues lo que te haga falta. Pues el DNI, las tarjetas. Bueno, me encanta. Muy chulo, diferente, ya sabéis, que a mí me gustan las cosas diferentes. Viene Rebeca ahora y vamos a hacer nuestra sesión, que también me hace falta. Y se me ha puesto Sandrita mala. Las clases del sábado no las vamos a poder dar bien porque Sandra está malita en el hospital. Bueno, pues nada, voy a ponerme un pantalón, voy a ponerme cómoda, voy a beber un poquito de agua. Voy a esperar a Rebeca y ya está. Así que nos vemos luego. Me voy a despedir el vídeo de esta semana de YouTube. ¿Me ayudas? Pues a decir adiós a toda la familia de YouTube. Bueno, pues el vídeo ha llegado a su fin. Os estoy grabando desde el iPad. Porque mi móvil ya no resiste ni un minuto más y tiene cero batería. El caso es que me voy a desmaquillar. Es jueves, me voy a poner a ver mis vídeos de YouTube, de otras compañeras, Moda Jazz Coco, Alexandra Pereira, y me voy a desmaquillar y a poner cómoda. Hace un calor, estamos asfixiados. Me despido, hasta aquí el vídeo de esta semana, que espero que os haya gustado el vídeo, que espero que os haya aportado cositas. Como os decía la semana pasada, muy feliz de que me acompañéis cada semana. Y la verdad es que, aunque estos vídeos llevan mucho trabajo, siempre, siempre, siempre es muy gratificante leeros, escuchar vuestros mensajes, todos los comentarios que me ponéis en Instagram, que para mí son súper valiosos. Y quería mandaros un besito, desearos que paséis buen fin de la semana y que, como siempre, nos vemos la semana que viene. Adiós.